Estoy súper agradecido con todas las empresas que nos acompañan en Perros en Acción y hacen este programa posible. Ahora te voy a presentar una hermosa entrevista que realizamos en la Casa Hogar Arco Iris, donde su directora, la señora María Gabriela Melano, nos cuenta cómo funciona esta institución, que está necesitando tu colaboración y una ayudita para que estos niños de 0 a 7 años puedan tener una vida mejor. Anotate el mail que va a aparecer y ponete en comunicación si querés colaborar con ellos. Mirá. Bueno, este es un hogar convivencial para niños de 0 a 7 años. Lo que hacemos es cuidar a niños sin cuidados parentales que llegan a la institución por medidas judiciales que se toman. Lo que se hace acá es como sería cualquier casa de familia. Los llevamos a la escuela, trabajamos la parte de salud, de la cotidianeidad, ¿no? Todo lo que serían los factores de cuidado de los niños integrales, las costumbres, la educación general, la parte lúdica también. Trabajamos muchísimo con el tema de los juegos, la parte del arte. Hacemos contacto con la tierra. Tenemos un programa que se llama Manos a la Obra. Y ahí, bueno, trabajamos, hacemos plantines, huerta. Nos conocimos con Moni, que es quien trae el proyecto a la institución y que nos encantó, porque bueno, yo también tengo un perro. Y ahí empezamos a contactarnos y empezar a pensar juntas qué podemos hacer para que ellos puedan expresar mejor sus sentimientos. Hay varios chicos que tenían situaciones de ira, ¿sí? Y que con los animales no. O sea, tienen situaciones de ira con personas. Entonces empezamos a trabajar desde la parte terapéutica con ellos, como para que canalicen y que se den cuenta de que, bueno, el perro no le exige nada, no le pide nada, ni tampoco le está juzgando. Entonces ellos lo único que hacen es tocarlo, jugar, cepillarlo, lo pasean con la correa. Hoy tuvimos una interacción hermosa, porque fue el cumpleaños de uno de los nenes, y la verdad que fue fantástico ver cómo se entretenían y cómo jugaban con los perros. Fue algo hermoso, hermoso verlos a ellos felices, felices y agotados, porque iban, no paraban, uno atrás de otro, para cepillarlos, haciendo fila, portándose bien, sentados, para poder participar en los juegos que están haciendo los perros, de traer y guardar cosas. Fue increíble. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo y en el mar, un diamante de verdad. El hogar hace muchos años que existe. Mi proyecto en realidad surge después de que me capacito en España, hice un curso de pedagogía del amor, que es muy, muy lindo, y bueno, me ofrecieron venir a trabajar y implementé todo lo que sabía acá. Y empecé a trabajar con los nenes desde ahí, desde este tipo de pedagogía, desde el ver al otro, desde la potencialidad pura, desde lo que tiene ese ser y resaltarlo, sacar lo mejor de lo mejor, siempre buscando, ¿no? Si el chico no quiere algo, bueno, buscamos otra actividad para hacer. Siempre tratando de encontrar esa beta artística y espiritual que tienen, porque los chicos son puro espiritual y amor. O sea que hay que trabajar desde el amor. Y la idea de la pedagogía del amor es justamente eso. Trabajamos desde el amor, con el amor. Todo lo que tratamos de hacer es mostrarles que todo tiene posibilidad de cambio. Por más triste que sea el momento o por lo que hayan pasado en sus vidas, tienen la posibilidad de resurgir y de ser incorporados en una nueva familia. Si sos un empresario o simplemente una persona solidaria, te convoco a que te acerques a ayudar a estos niños que necesitan una oportunidad como la tuvimos nosotros. Casa Hogar Arco Iris. Si podés, con lo que puedas, es mucho. Ahora, quiero mandarle saludos a Graciela Coronel de La Plata, que es perri fanática y nos sigue todas las semanas. También le quiero mandar un beso grande a Mariana, a Dorita y a Ramonita, que son mis ángeles de Charlie. Y les mando un beso enorme. Hace mucho que no las veo y las estoy extrañando.
Hemos llegado al final del programa, pero como siempre, quiero dejarte un mensaje. Por favor, dejemos de oponernos absolutamente a todas las cosas que cree el otro. Hace poco tuve la posibilidad de ver un programa donde hablaban mal de los creadores. Me parece que a veces hablar sin conocimiento nos muestra un poco de nuestra ignorancia. El creador, no todo el mundo fabrica perros para vender. Hay gente que lo hace por altruismo y para conservar un linaje y las funcionalidades de las razas. Así que, por favor, dejemos de estar en contra de absolutamente todo. Si querés adoptar un perro, adoptalo. Si querés comprarlo, cómpralo. Me parece que todos tienen derecho a hacer lo que le place. Y me parece que es un mensaje simple y que en realidad nos ayuda a convivir en sociedad. Quiero agradecerte por haberme acompañado durante toda esta media hora y te quiero mandar un gran abrazo por estar ahí. Hasta el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción.